Con María, hermanos para salvar el mundo. Ese será el lema de la peregrinación por la Virgen María en su advocación de Johnstown, en Guayaquil, que organiza el movimiento de Johnstown en honor a la Virgen María. Para dialogar sobre este tema, ahora le damos paso a la vocera del evento Peregrinación al Santuario de Johnstown, Priscila Lohr. Priscila, muy buen día. Bienvenida a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier, y muchas gracias por permitirnos este espacio para poder compartir e invitar a todos a los que deseen ir nuevamente, por fin, de manera presencial. Le cuento, Javier, que esta peregrinación ya lleva 45 años, este es el año 45, en que peregrinamos como hijos de María a visitar a nuestra madre, a su santuario. Siempre se lo hace el sábado anterior al Día de las Madres, precisamente porque queremos homenajear a nuestra Madre del Cielo y llevarle pues todas nuestras necesidades e intenciones. En este año, Javier, el lema, como usted lo dijo, es con María, hermanos para sanar el mundo. Creo que todos somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo actualmente en nuestro país, la gran herida que tenemos de la división social, de todos los enfrentamientos que tenemos, toda la violencia que estamos viviendo, y creo que todos los ecuatorianos necesitamos implorar esa sanación de sentirnos todos hermanos, miembros del mismo país, para construir un mundo mejor. Y por eso queremos acudir con esa fe a esta peregrinación, a implorar con María, que es nuestra gran intercesora, que nos ayude a poder sanarnos cada uno individualmente, porque yo creo que todos somos parte y responsable de lo que estamos viviendo en nuestro país. Sí, definitivamente, Priscila. Así que están invitados. Definitivamente, Priscila, y pues caminata de esperanza, de fe, de renovación espiritual, definitivamente para católicos y todo aquel que quiera pues asistir a esta caminata. Tras 3 años de esta tradicional caminata al santuario de Johnstown, se retoma el camino hacia el santuario, Priscila. ¿Cuál es esa logística que están llevando a cabo? Sí. Gracias por preguntar, porque precisamente, Javier, todos los años, desde antes de la pandemia, con la pandemia tuvimos que hacer un paréntesis, no podíamos hacerlo presencialmente, se lo hacía virtualmente, y todos los años se peregrinaba desde las parroquias. Entonces, lógicamente, para poder llegar al santuario a las 6 de la mañana, que empieza el Santo Rosario, teníamos que salir, dependiendo de las parroquias, 3 de la mañana, 12 de la noche, para ir caminando. Esta vez, por lo que tenemos, que a las 5 de la mañana recién podemos salir de la casa, no vamos a poder caminar desde las distintas parroquias porque no llegaríamos a las 6 de la mañana. Uh-huh. El único lugar que se ha concentrado es en la Alborada. Todos los que quieran caminar por lo menos esa media hora desde las 5:30 hasta las 6 que se llega al santuario, lo pueden hacer desde la parroquia de la Alborada. Ahí llegarán los buses y desde ahí se iniciará la peregrinación. Y perfecto, el resto de las personas que quieran ya llegar directamente, en muchas parroquias se están organizando salidas en buses o pues lo pueden hacer de manera individual, en autos, taxis, reunirse con todos los que quieran ir. Priscila, hay un santuario de Johnstown también en Ciudad Celeste. Muchos ciudadanos preguntan también si desde ese punto van a partir en esta peregrinación. Exactamente, desde el santuario van a haber buses acá en el santuario de Ciudad Celeste que van a llevar a todas las personas que quieran acudir en buses, también en la parroquia Santa Teresita acá en San Borondón. En distintas parroquias se están organizando porque es más fácil, Javier, salir juntos en buses, porque el acceso ahorita no vamos a poder tener donde estacionar los autos. Entonces, se quedan los buses o los autos particulares en la avenida Juan Tan Camarengo y luego en esta avenida que se llama la Avenida del Santuario, va a estar cerrada para el ingreso vehicular y es el tramo
pequeño que podemos caminar hasta llegar al santuario. Los que quieran ir en forma pues de particular, en carros o buses, los que quieran caminar por lo menos media hora, lo tendrán que hacer desde la Alborada, que ahí se saldrá en peregrinación a las 5:30 de la mañana, por lo que se levanta el toque de queda. No me salía la palabra, y por eso es que desde las 5 de la mañana es que tenemos que salir de las casas, no podemos hacerlo antes. Un poco de historia también de este hermoso santuario, Priscila, y justamente Johnstown significa lugar hermoso, ¿no? Y se remonta a la fundación del movimiento Johnstown en 1914 por el padre José Kentenich y su posterior llegada a Ecuador en 1960, Priscila. Sí, qué lindo, Javier, que quiera tocar la parte de la historia. En Schoenstatt, como movimiento de iglesia, como usted bien lo dice, surge en Alemania, en este lugar que es un valle que queda en Fallendar. La palabra Schoenstatt, como usted bien lo dice, significa lugar hermoso. Ahí esta capillita fue consagrada por el padre José Kentenich y un grupo de jóvenes a la Virgen María, con la advocación Madre Tres Veces Admirable. Ahí el padre sella una alianza de amor con María, se consagra en alianza con María para que ella sea la gran educadora de nuestra fe, la que nos conduzca a Cristo, la que nos haga verdaderamente apóstoles de Cristo. Y este santuario que empezó ahí con este grupo de jóvenes, hoy se ha extendido en todo el mundo. Hay más de 200 santuarios, Javier, exactamente igual al original, así pequeñito. Mucha gente dice, pero si viene tanta gente, ¿por qué no lo han hecho más grande? Precisamente este lugar, una capillita pequeña, es lo que hace que cuando vamos, todos los peregrinos que llegamos al santuario, experimentemos una de las gracias más importantes que nos quiere regalar María en su santuario, que es la gracia del cobijamiento, el sentirnos cobijados por ella como madre, el sentirnos profundamente amados. Y precisamente, no, Priscila, hay persona. Sí, y precisamente, perdón, Javier, dígame. Y precisamente, Priscila, pues esa espiritualidad que se basa en las tres gracias, ¿no?, que la Virgen María brinda a sus devotos. Exacto. Cobijo, transformación interior y envío apostólico, algo que tanto necesita nuestro país a día de hoy. Así es, Javier, justamente por eso los que vamos al santuario no quedamos indiferentes, porque el lugar nos invita a mirar el cielo, pero también a mirar nuestro corazón, al decir, soy amado tal cual soy. Soy amado así, con mis defectos, con mis virtudes, soy verdaderamente hijo de Dios. Y ese amor es el que me motiva a querer ser mejor, que es la gracia de la transformación, de sentir que quiero dar lo mejor de mí en mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde me toque. Y eso, ya eso, me hace ser apóstol de Cristo, que es lo que más necesita nuestro tiempo, llevar a Dios al lugar donde nos toque estar. Muchos santuarios marianos, Javier, todos los santuarios del mundo de consagrados a María, tienen gracias especiales. Si usted va a Lourdes, van personas enfermas pidiendo milagros de sanación de su enfermedad. En el santuario de Schoenstatt, la Virgen María lo que nos quiere sanar es el corazón, ¿no? Que muchas veces estamos cargados de un corazón enfermo por nuestra historia, y es ella la que nos conduce a esta sanación que nos brinda su Hijo Jesús. Pero el sentirnos amados por esta Madre nos mueve a querer ser mejores. Priscila, la invitación queda hecha entonces para todos los ecuatorianos que asistan al Santuario de la Madre Tres Veces Admirable de Johnstown, ubicado en el kilómetro 4.5 de la avenida Juan Tancamarengo, pues que se prepara para rendir homenaje a la Virgen María en el marco del Día de la Madre, Priscila. Así es, Javier. Muchísimas gracias. Esperamos con gran anhelo recibir a muchos. Siempre han habido
10.000 personas, 12.000 que acuden. Ahora estamos con todo el anhelo de volver a visitar a nuestra madre, de volver a nuestro hogar. El santuario de Schoenstatt los espera con los brazos abiertos. Nuestra madre nos está esperando. Muchísimas gracias. Lo va a presidir además el Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, como lo vemos también en pantalla, este sábado 13 de mayo, Priscila. Así es. A las 6 de la mañana empieza el rezo del Santo Rosario y a las 7 de la mañana la misa en la cual estará presidida por Monseñor Luis Cabrera. Listo, muy bien. Igual que desde hace 44 años, los feligreses católicos pues se darán cita en estas vísperas del Día de las Madres el próximo sábado 13 de mayo. Priscila, muchísimas gracias y pues que realmente sea eso, ¿no? Una caminata de esperanza, de fe, de renovación espiritual para los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Javier. Lo esperamos también.